bolsita agarrada y cuando se iba a acostar, en la mesa la dejaba. Y el hombre tiraba polvo, su esposa no lo sabía. Se levantó muy temprano a sus quehaceres del día y al mirar aquella bolsa se le antojó hacer tortillas. Le echaba mucha manteca, no la podía ni amasar. El polvo se le hacía poco y le echaba harina real. A su esposo le decía: ya vente a desayunar. El hombre se levantó y para la mesa fue. Vieja, ¿dónde está la bolsa? Que hace rato aquí dejé. La señora le contesta: la harina ya la amasé. El hombre muy enojado decía golpeándose el pecho: qué mujer tan ignorante, no te fijas lo que has hecho. Echaste a perder el polvo y era de muy alto precio. Y muy seria le decía: ya que andas metido en eso, guarda bien tus porquerías. Yo creía que era harina. Y ya te hice las tortillas. Para no agraviar las cosas, esto le puede pasar a cualquier humilde esposa. Las tortillas del perico tal vez sabían muy sabrosas.